Now greetings to the world, boys to the one, big gangs in alongside Skrillex. And for now, away! Away! Hey, ¿qué tal, players? Estamos en un nuevo video de Player Gameplays. Y pues esta vez aquí en un video les traigo el Too Many Items actualizado para Minecraft Pocket Edition. Como en PC, ya como pudieron ver en el título, este complemento, más bien, porque no es un mod. Este complemento es el más famoso, el más que yo conozco, que lo han usado muchos youtubers y muchas personas, y que les ha gustado y que nos ha gustado mucho. Como pudieron ver el título, ya lo sacaron. Genial, porque ya lo ocupábamos, en serio. Y pues nada, players, vamos a empezar, ¿no? Lo tienen que instalar, descargar. Ya que lo hayan descargado en el link de descarga que les dejaré en la descripción, lo descargan y lo instalan. Como si fuera una APK, ¿no? O una aplicación. Lo descargan y lo instalan. Ya no lo van a abrir. No se va a poder abrir ese archivo. Y después tienen que tener el Block Launcher Pro actualizado. Y que es el 1.8. Y pues nada, ya que entren al Block Launcher, van a tener esto así como yo lo tengo. Tienen que tener apagado el modo seguro, apagado los parches, prendido los complementos, y ya su decisión si quieren tener prendido los mods, ¿no? Pues vamos a activarlo, porque no se activa solamente así solo. Lo activamos aquí, por ejemplo, Too Many Items. Ok, le dan a activar. Yo lo tengo desactivado, que diga activado, pero pues ya ustedes le dan ahí a activar, ¿no? Y después nos salimos de esta opción. Salimos para acá y esperamos a que se reinicie el Too Many Items, ¿no? Solamente esperamos poquito y creo que ya falta poquito. Ok, ya se reinició y entramos al mundo que ustedes quieran. Por ejemplo, voy a entrar a la Villa de Arena. Y pues nada, solamente esperamos a que entre. Y pues este complemento, la verdad que me gusta mucho, ya la mayoría le debe gustar. Y pues nada, aquí estamos, pues en este mundo. Wow. Ok, y pues nada, lo que es, ¿no? Este es el Too Many Items, ya la mayoría lo conoce. Por acá está todo esto. Las opciones las mismas que tiene, que son creativos, survival. Por acá tenemos más opciones para regenerar vida. Estamos en creativo. Para regenerar vida, para matarnos. Ok, nos matamos. Para marcar la posición de respawn, para ponerlo de noche, pero yo lo quiero en día. Para ponerle solamente si lo quieres de día o de noche. Para teletransportarnos, por ejemplo, si ustedes quieren aquí teletransportarse, pues vamos a ponerle, ¿no? El nombre del ¿cómo le van a poner? No, vamos a... Ok, le ponemos así, J. Y, ok, nos vamos para acá. Algunas cosas de las que más me gustan, que se puede teletransportar. Por ejemplo, nosotros, como pueden ver, estamos aquí en un árbol y nos vamos a transportar a la J, ¿no? Nos teletransportamos y, ok, como pueden ver, ya no estamos en el árbol, estamos en la arena y caminamos hacia allá, y ahí estaba donde nos teletransportamos, ¿no? Y pues, ¿qué más opciones tiene? Tiene más opciones para las por ejemplo, miren, les voy a enseñar, por ejemplo, a ver dónde está el huevo, ok, ya está por acá, aquí está el huevo. Vamos a poner cerdonios, quiero ver a cerdonios muertos,
Vamos a poner los cerdones por acá, vamos a poner los cerdones por acá, algunos cerdones. Y ok, nos vamos al Two Man Items. Ponemos acá, spawn entidades, queremos tick. Y spawn, ah, ok. Ok, esto es solamente para verlos. Para quemarlos, es así. Vamos acá. Para removerlos, es, pero no lo quiero hacer, te lo vamos a poner. Pig, y se están quemando ahí en ese momento. Pero si no quieres verlos quemándose, no quieres verlos sufrir, remover sus entidades, le ponemos pig y ya no hay ningún puto cerdo. Y pues nada, creo que esto ha sido todo, please. Espero que les haya gustado. A ver, ok, me equivoqué por acá. Sed, sí, casi es todo. Acá solamente, es 8 slots. Es para tener 8 cuadritos de acá, de este lado. Aquí tenemos, por acá tenemos uno. Pero no lo puse. Ok, lo voy a poner. 8 slots. También este es la modalidad para el sprinting. Es para tener este, para tener, no me acuerdo, no recuerdo bien cómo se llaman. Se llaman, no sé, pero ahorita les muestro qué son. Seleccionar el botón de localización, yo lo quiero acá, pues ahí va a estar. Y qué más, pues lo que les iba a mostrar, ¿no? De los 8 slots. Acá, como pueden ver, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el del huevo. Son 8. Esto que les iba a mostrar, no recuerdo bien cómo se llama, que salimos y ahí están, ¿no? No recuerdo cómo se llama, en serio, no recuerdo. Pero bueno, pues esto también lo tiene. Y pues lo que también tiene, o lo último que les voy a mostrar, es el Flying Survival, que podemos volar en Survival. Y pues creo que es todo. Bueno, la receta también, cómo se hace. Por ejemplo, si quieren craftear esto, pero no, en algunos sale y en algunos no. Como pueden ver aquí, no me ha salido. En recipe, en la parte superior de acá, le damos y ahí sale que se necesita, ¿no? Pero no sé, es un bug que algunos no lo traen. Y pues nada, please, creo que esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Denle like en la descripción, dejo el link de descarga. Y pues denle like, comenten, compartan, suscríbanse. Y pues, adiós, players. Bye bye. Chequen la descripción, players. Ahora, a mí me gusta, ya saben que me gusta el Minecraft. Y pues si combinamos el Counter Strike con el Minecraft, no, players. En verdad que me la paso casi todo el día jugando aquí. Pero pues, aquí en la parte les voy a dar un recorrido. Primero, por acá es la base de los players, de los F. Aquí están algunos. Después, donde aparecimos acá, este lado donde estaba el Common